Music. When soft voices die, vibrate in the memory. Odors, when sweet violets seeking, live within the sense they weaken. Rose deep when the road is dead. Our lip upon the beloved's bed, and so thy thought when thou art gone. Love itself will slumber on. Thank you.
ser bien que soy tronco, el árbol de lo eterno. Sé bien que las estrellas con mi sangre alimento, que son pájaros míos, todos los claros sueños. Sé bien que cuando la hacha de la muerte me dale, se vendrá abajo el firmamento. Esta armoniza el organismo de los niños y les ayuda de encarnarse bien durante todos los años de su crecer. Ahora vieron algo que ya va a lo profesional, pero se puede practicar en escuelas también con los jóvenes. Estamos felices de que siempre algunos jóvenes que con entusiasmo tratan de dar expresión a la música o a la poesía. Es decir, que ritmo no es tanto yo me muevo y utilizo el pulso de la música o el acento de la poesía. Yo trato de expresar la música o la poesía en sus partes más pequeñas. Entonces, si algo es íntima, se muestra la intimidad. Si es algo grande como el mundo, se tiene que expandir tu instrumento, tu organismo, hacia la periferia. Y allí en la tarde también ahora vamos a mostrar algo que es de la pedagogía, como quinto grado, 11 años.
Y por la primera vez vamos a lograr mostrar estrella de 5 puntos en variación de movimiento. Con estudiantes hay 8, 9, 10 años y adelante. Con una música, entonces los estudiantes practican la frase musical sobre la forma de una estrella en línea recta o ya con curvas y colochitos en más movimientos de fanfare. Hay gran variación. La estrella es para nosotros bien importante porque muchas flores tienen estas maravillosas formas con 5 pétalos y nos da una impresión de gran armonía. Se dice que la estrella de 5 puntos tiene la medida de oro, como se entiende, usted sabe que es la medida de oro, pero se dice que cuando hay 2 niños, el uno es pequeño, el otro es grande. El grande es un poco más grande que el pequeño, y con la medida de oro, el grande tiene que ser igual más grande que el pequeño, que el grande y el pequeño juntos son más grandes que el grande. Usted dice, sí, pero entendiste bien, te lo dije. Vaya, ver a una estrella, porque esa se llama la medida de oro, es súper especial. Un ser humano no somos igual. Algunos de ustedes tienen largas brazos y pequeño el torso. Otros tienen gran torso, pero piernitas pequeñitas. Ahora se puede ver en mi anatomía, yo no soy ideal, por seguro no es de oro, pero si mi hombro a hombro es más pequeño que mi brazo. Este parte tiene que ser exactamente más pequeño que este es más pequeño que los 2 puntos. Ahora puede mejor imaginar. Esta parte más pequeño que este. Y este más pequeño que los 2 puntos. Y este más tiene que ser igual. Esta es la medida de oro. Y allí cada vez más, como en espiral. Un espiral crece así, con la medida de oro. Vaya, ¿estamos listos? Los estudiantes necesitaron cambiar próximamente. ¿Todos listos? Ay, no. Thank you.
presentamos con nosotros un cuento. Vamos de escuela pública a escuela pública. Los jóvenes tienen que hacer todo, la coreografía, sus ropas, el escenario, poner todas las cosas en el bus, montar el escenario en la escuela, presentar, desmontar, salir otra escuela, montar, etc. Una semana y a mediodía estamos apagados en la escuela, estamos en el regreso, después dos presentaciones y dos lugares. Tan educativa es para los jóvenes porque se necesitan crear y se necesitan organizar. En la línea se hacen cuentos y también leyendas. Y ahora vamos a buscar una pequeña leyenda de Persia. En Persia, antes de la época de Aceite, donde hay todo lo dinero ahora para las familias que reinan los países, en la pasada tuvo una cultura de gran nivel, con matemática enorme, arquitectura enorme. No hay mucho ahora de ese mapa, pero esta leyenda es bien linda. Es un nacimiento. Un nacimiento de algo que nace en el mar. No sé quién de los niños sabe cuáles cosas nacen en el mar. No es. ¿Algo diferente? Vamos a escuchar esta leyenda de Persia. Cuando la primera gota de lluvia cayó de las nubes en el inmenso mar azul, las grandes olas la tomaron entre sus brazos poderosos y donde la mecieron como a un niño en su cuna. ¡Qué poca cosa soy en esta inmensidad!, dijo la gota de lluvia. El mar se conmovió hacia sus entrañas y dijo: tu modestia me compras y haré de ti una gota que dura eternamente. Te pondré los reflejos de los colores de iris, te ensalaré en un cofre de nata, y te pondré en mis profundidades. Serás una gota llena de luz, en la más pura entre todas las joyas. Tú gobernarás al mundo y a las mujeres las darás tu luz. Había nacido la perla. Un poema más y una obra de música.
creyendo que eres libre, llegas, pero estás preso. Vienes y vas, ves los barcos, puedes asomarte al agua y ver los barcos, pero estás preso. ¿Qué libertad será esta que hasta deja ver los barcos estando presa? Dices al agua, aquí estoy, llévame, la mar es grande. Y ves los barcos, pero estás preso.